no soy muy fan de este sitio. Solo hay arena y hace calor. Me encuentro fatal aquí. Ahora estamos en la zona de Mad Max. A mí tampoco me gusta esta bienvenida. Vamos. Vale. Ese pueblo parece que alguien tiene ahí, ya veo. ¿Cómo están los hombres, Damir? Estefan es el que está peor, aunque los demás tampoco están muy bien. Solo podemos combatir los que estamos aquí. Gracias. Ana, Damir y tú reconocer el área. Hay que encontrar el maldito búnker y acto seguido ponernos en marcha. Puede que tengamos problemas para ponernos en marcha, coronel. En la caldera no queda agua ni para hacer té. Y estamos sin carbón. Venga, Lobo, tío, que vaya bien. Después te escribo ahora, ¿vale? Cuando termine el directivo y tal, tío. Un abrazo, Lobo, que vaya bien con la chiquinina. Consigan agua y combustible. Prepare a los hombres. Hay que montar las defensas. Nos vemos. Intenta ir con cuidado, ¿vale? Claro que sí. Artyom, debemos descubrir quiénes eran los del coche. Parecen bandidos normales, pero no podemos arriesgarnos. El coche se dirigía... Vale, no sé hasta qué hora voy a estar, pero creo que sí. El repetidor lo que debería darnos la información que tanto necesitamos ahora. Sal para allí cuando estés listo. Vale. Crest, ¿su dresina puede tirar del tren? Podría, pero muy lentamente y no por mucho tiempo. El motor es demasiado débil para tanto peso y no queda mucho diésel. A ver, vámonos. Si tuviéramos suficiente diésel, la Aurora no necesitaría ayuda. ¿Y eso? La caja de fuego estaba pensada para carbón, pero también tiene... Vamos a ver, por aquí si hubiera algo. Ahora todo está lleno de basura. Hace falta una limpieza. Vamos para allá. A ver. Vale, aquí no hay nada. Aquí puede que haya algo, un librito o algo. A ver si me deja coger la mochila. ¿Y qué hago, compañero? ¿Qué quieres que haga, hijo? Vamos a entrar por aquí. What the hell?
¿Que le tengo que pegar 7 veces, loco? Joder, manda cojones. No es lógico, tío. No es lógico. No me gusta eso, tío. No me gusta eso de que yo le tenga que pegar 7 veces, tío. Estamos encima ya de la zona, ¿no? Un poquito más para adelante. ¡Ey! Aquí hay algo más. El furgoneta voy a entrar en el pueblo, pero por algún motivo tengo que encontrar los antiguos, conseguir agua, el equipo, vale. Venga, tío, dale caña, loco, que descanses, tío. Un abrazo, Ronald, loco. Ten cuidadito de vuelta a casa. Después de meterle 5 flechas, 5 balas entre los dientes, todavía le tengo que pegar melee. Es que no es lógico, tío. Que vaya bien, loco, Ronas, tío. Un abrazo, tío. Joder, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Qué cojones tengo que hacer aquí entonces, tío? Que no es lógico, tío. No es lógico. Matado, ¿no? Tendré que interrogarlo, ¿no? Vámonos para abajo. Pff,
Lo maté, tío, pero porque era obligatorio, creo. Era obligatorio. Era obligatorio matarlo, tío. A ver, compañero, que me dejéis en paz, loco. Estoy pulsando al cuadrado, tío. ¿Por qué no entra? Qué asco, tío. No, me van a matar al final con la caraja. Tío, que quiero entrar en el puto coche, loco. No entiendo, tío. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Si estoy dándole al botón de entrar en el coche, ¿por qué no me entra en el coche, tío? Me da coraje, loco, esas cosas, tío. Que me maten. Que me maten por problemas del juego, tío, no, y no por problemas míos. Venga, loco. 7 horas más tarde, tío. Cojones. No, 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 es que no te dejan tranquilo, tío, la presión. Loco, si te estoy dando al cuadrado dejándolo pulsado, entra en el puto coche, tío. Otro ahora. ¿Necesitas ayuda para desenterrarte? ¿No? Joder. Pues levanta. Supongo que no será posible hablar con los dueños de esta furgoneta, ¿verdad? Lástima que sean tan callados. Aunque si yo tuviera una furgoneta así, tampoco... Es que he gastado, tío, de manera gratuita. He gastado de manera gratuita toda la munición que tenía aquí, tío, de verdad. Oportunidad de poner a prueba tus dotes como conductor. Venga, pues quítate. Mientras estabas jugando en este cajón de arena, he visto unas antenas y deben de pertenecer al centro de comunicaciones. Creo que está en ese faro, así que deberías ir para allí. El faro es tan grande que no tiene pérdida. Ah, que yo me voy andando. Yo tengo que quedarme a vigilar la zona un rato, pero cuando acabe, puede que vaya a buscarte allí. Pero déjame el coche, ¿no? Nos vemos. Venga, quítate. Qué bueno el sistema de llave, ¿eh? ¡Conductor! Me lo voy a llevar por medio. Toma, 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 toma. Ven para acá, compañero, ven para acá. Se escucha. Pa, 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 pa. Los esclavos entrenados para luchar. Estamos ahora jugando al Mad Max. Vale, está medio cerquita. Vamos a ver qué nos encontramos en ese punto. No, creo que vamos a pasar de la mujer, ¿eh?
Vamos para adentro, a ver qué nos encontramos aquí. Un abrazo, loco, que vaya bien, tío. Vale, aquí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿vale? Aquí no, vamos a intentar no disparar, ¿vale? Vale. Loco, muérete ya. Animal. Vale, todo bien por aquí. Hay que ir con cuidado, hay que ir a lo melee. Vamos para arriba. Vamos a ver. A tu casa, loco. Quizá no hay logro, de apuñalar a nadie callado, porque llevamos bastantes personas ya apuñaladas, Vale, es que por lo visto la mujer que tengo que rescatar ha puesto muchísimas trampas. A ver, espero que no estéis disparando. Vale, perfecto. Ahí tiene que estar ya la señora. A ver si no la lío ahora en el último momento. Vale, aquí puede que haya algo.
eres tú. Compañera, pero ¿me ayudas a mí o qué? ¿What? Hostia puta. No, ahora aquí no puedo utilizar esto. Porque ya me quema los ojos, campiñón. Campiñón. ¿Dónde está, loco? Que no lo veo. Buena Mari Rexax, ¿qué tal? ¿De qué va la saga Metro? Pues de una... va básicamente de una... de una posguerra nuclear. Y están intentando, pues... buscar vida más allá. Más allá de... de la guerra. Porque la vida siguió en el Metro. Con bichos mutados y tal. Y va básicamente sobre eso. Por eso se llama Metro, sobre la vida. Y ahora están intentando buscar vida fuera del Metro. Y este Metro es un poquito más innovador, más mundo abierto, más sandbox. La verdad que no está nada mal. ¿Rollo Fallout? ¡No! A ver, es como... uf, no, es que no sé explicarte... no sé explicarte, a ver. Realmente... hubo una guerra, ¿vale? Hubo una guerra nuclear y ciertas personas sobrevivieron en ciertos búnkers, tal y cual. Y bueno, la gente sobrevivió al final en un Metro. Y bueno, no es rollo Fallout porque no es la misma dinámica, aunque podría parecerse. Pero no es rollo Fallout. Intentan buscar vida más allá y se ven monstruos mutados. Es que el Fallout, el último Fallout además es rollo mundo abierto de búsqueda y tal. Aquí no hay de búsqueda, aquí hay misiones principales y demás. ¿Sabes? Aquí es cuestión de ir a misiones principales o secundarias. Porque en este nuevo juego lo han puesto así, tú puedes elegir. Sí, 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 podría decirse... claro, soy tu amigo. Puede decirse que sí. Vamos a decir que sí. Venga, que a grosso modo es... un poquito la historia o la por llamarlo de alguna manera, pero no tiene punto de comparación. Porque esto es una saga más diferente. Además, el último Fallout es en plan lootear y tal, y no... A mí, por ejemplo, el último Fallout 0. A mí y a mucha gente no le ha gustado nada el último Fallout. ¿Qué tal? ¿Qué tal viene, Mary? Si me dices dónde cojo el ascensor, yo voy encantado. A ver, ¿dónde es el ascensor, compañera? Sí, para que tú me entiendas. Vamos a llamarlo así, en plan Chernóbil, pero ya con misiones primarias y secundarias y tú puedes elegir. ¿Qué yo? ¿Dónde? ¿Qué ascensor, cojones? Ni que nada, hombre. Ahora, no lo veía, tío. Fallout 0, pues no lo recuerdo, la verdad. No recuerdo cómo era el Fallout 0. No lo recuerdo. Pero en este Metro han ambientado un poco... hay rollo Wolfenstein. Este rollo parece Mad Max. Hay muchas cositas. Soy Artión, sí. Gracias. Los Munai Bailer, así los llamamos, esclavizaron a todo mi pueblo. Quisieron encadenarme a mí. Antes la muerte. Vale, ahí hay un eso de trabajo. Vale. Botiquín. Aquí no hay libritos ni nada, compañero. ¿Por qué no hay nada aquí? ¿Ningún coleccionable?
está abandonado. Yo fui después de la guerra buscando a mamá, pero no encontré nada. Puede decir la palabra, ¿eh? Puede decir de puta madre que no pasa, que aquí no pasa nada. Meidesa, muchísimas gracias por ese bazo follow. Ahora tiene licencia para manquear, aunque estamos ahí en proceso de cambiar eso. Y exclamación sorteo, si quiere optar a un juego a elegir que tú elijas o que elija el ganador. Ah, bueno, pues entonces si no grave, espero que se recupere pronto y que no sea de verdad nada grave ni nada importante, Mary. De que lleguen más. Usa la mesa de trabajo si necesitas arreglar algo. Quítate y déjame hacerlo, cojones. Ver toda clase de peligros. Si eres listo, quédate aquí. Pareces listo, pero no tienes elección. Ah, pues dilo, coño. Así no da lugar a confusión. Una puta mierda. Aquí no hay problema en decir esas cosas, hombre. Está claro que no son falta de respeto, simplemente es la definición de un día asqueroso. Radio Brazalete. Vale, lo sé. Ya nos podemos ir entonces, ¿no? Venga, pues vámonos. ¿Listo? ¿No? Pues date prisa, no tenemos mucho tiempo. Antes de la guerra, esto era precioso. Había mar. Yo tenía 5 años. Mamá. Buah. Claro, normal. Bueno, pues espero que sea algo bastante controlado, Mary, y que no sea nada chungo. Y ya te digo, si te apetece entrar en un sorteo de un juego que tú quieras elegir, tienes ahí el enlace y es muy fácil, 2 o 3 pasitos y listo. Ya, pues tranquila, que aquí estás en tu casa, Mary. Vamos, soy un streamer de variedad, pero hago Apex, hago juegos de historia, abro Overwatch, abro Shooter, de todo un poco. Ahí pincha en el enlace y si hace las 2 o 3 cositas, entras en el sorteito de un juego que tú elijas. No me deja bajarme. Porque la valla es alta, ¿eh? No me deja bajarme. ¡Déjame bajarme, loco! No sé realmente cuál es la ubicación a la que debo ir. Si es aquí, si es esta antena, o exactamente dónde. Vamos a verlo. A la ciudad de Arte, llegar hasta el búnker de comunicaciones. ¿Y dónde estás, compañera? ¿Sabes? No le dan miedo a los hippies eso con una pedazo de escopeta, pero le dan miedo a las arañitas. Entra, que yo te sigo. Venga, vale. ¿Eh? ¿Hay hippies ya?
Vale, no. La gente, es lo que hemos estado hablando antes. No ha habido ningún insulto, pero ha habido un spameo y tal. Nah, y la gente hoy en día está muy aburrida, Mary. Está muy, muy aburrida. Y no tienen otra cosa que hacer que ir a canales de gente, pues a dar un poco la vara. Pero bueno, todo tiene arreglo. Un baneito rápido y listo. Señora, no le estoy echando cuenta. ¿No ve que estoy intentando farmear un poquito? Ya, la gente pierde el tiempo en eso, la verdad. Es patético, pero muy, muy verdad. ¡Ay, loco! ¡Qué asco, tío! Vámonos, venga. Al lío. Ah, que tú te quedas ahí arriba. Que me den, ¿no? ¡Buf! ¿Pero por qué? ¿Por la luz? Ah, vale, perfecto. Encendemos la luz, sin problema. No puedo subir, compañero. A ver dónde voy. Claro, la gente no entiende. La gente no entiende, no entiende de esas cosas, Mary. La gente no entiende de que el canal es de uno mismo. No tiene que estar haciendo Spawn y decir, bueno, loco, me voy. Ay, qué asco. Bueno, loco, me voy, que voy a hacer directo, ¿vale? Venga, tío, hasta luego. ¿Sabes? Yo lo entiendo. Lo que no entiendo que se haga el primer día. Cuando hay cierta confianza, pues, quillo, me voy, voy al lío. Pero en un canal que has estado 10 minutos y quillo, me voy, que voy a hacer directo. Hombre, la verdad que no está muy bien visto, pero bueno. La gente no entiende un poco de esas dinámicas anti-spameo y tal. What? Esto se cae. Joder, es que así, compañero, es imposible, ¿eh? Joder, qué chungo, tío, qué asco. A ver si enciendo ya la luz pronto.
Efectivamente, tío, pero ellos no lo entienden, tío. Ellos no lo entienden, loco. Eso es no tener un poco de conocimiento, porque al fin y al cabo es cuestión de un poco de talento, tío. Y no saber, what? Me callo. No saber cómo hacer las cosas, tío, al final para decir que abres también directo, tío. Pues si el streamer te pregunta, pues vale. Pero si no te pregunta, joder. ¿Esto se puede coger? No creo, ¿no? A ver, loco, que hay una puta luz, compañero. ¿Me deja moverme? No lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Si estoy con la luz encendida, tío. ¿Qué haces, loco? Un momento, ¿eh? No entiendo, tío, de verdad. Es ilógico, tío. Es ilógico, tío, que estoy con la luz encendida, loco. Enciende la luz, anda. Ah, que venías por parte de Fali. Ah, no lo sabía. Pues bienvenida, joder. No tenía ni idea de que venías de parte del señor Fali. Ya. Sí, soy andaluz. Soy de Huelva. Soy de Huelva. ¿Tú también eres andaluza o qué, Mary? ¿Dónde voy? No, me da que no. Me da que no. Por aquí no. Por aquí sí. Aquí hay algo. Vale, una cinta de cassette. Estamos con la tierra hasta el cuello. Está brotando gas de las grietas provocadas por el último terremoto en el nivel inferior. Y juraría que es gas tóxico. De momento, el sistema de ventilación lo mantiene a raya. Pero ¿y si se vuelve a ir la luz? Por si Ah, que eres mod de Fali. las grietas se Pues agrandan. bienvenida, ya te digo, no tenía ni Ya lo idea. dije al jefe, pero se limita a repetir sus frases habituales como un disco rayado. Siéntate sin hacer nada en tu despacho, bebe y mírate el ombligo. Y que no cunda el pánico, cumplan a rajatabla la directiva 01. Ya no sé qué hacer. Este año tenía yo pendiente, tenía ganas de ir a Valencia, que no sé si iremos o no al final. Este año haré un viajecito. No sabemos si nos pegaremos un viajecito a Córdoba o a Valencia o qué haremos. Pero teníamos ganas de hacer un viajecillo.
aquí abajo. Vale, además tienen luz. Vale, que ni tan mal. Pero joder, qué puto asco, compañero. Joder, qué puto giñe, ¿eh? Y hay que ir encima donde estaba la araña, tío. Esto es increíble. ¿Tú me cago en...? ¡Que me dejes loco! Inmortal, la araña es inmortal, compañero. Déjame, hombre. Que me estoy quedando aquí atascado con algo, tío, con la puta silla esa. ¿Por qué no puedo utilizar? No entiendo por qué no me deja utilizar el botiquín, tío. Joder, loco. Buena casquete, tío. Pues empieza a currar, tío, y abro un poco las horas que voy pudiendo, tío. Sí, me haré un viaje yo y la jefa. Nos escaparemos para... Nos escaparemos. No sabemos todavía dónde, pero sí nos escaparemos. Conozco un canal de Huelva y tengo cuenta de la chica del canal. ¿Cómo se llama la chica? Yo también... Pensaba que la seguía de antes y la vi hace poco. ¿Qué tal, casquete, hermano? Joder, tío. Ahí, ahí, ahí tiene que ser. Mira, aquí tiene que estar la foto de la madre. He encontrado la foto de la madre. Lo mismo esto cuando se lo entreguemos puede que sea un trofeo. Eran chinos, joder. O por ahí. ¿Eh? Raquel, pero el nombre del canal... Uf. No, tío, no, loco, no, compañero. No.
Es que, jodido, estamos jodidísimos. Fuera de aquí, bicho. Fuera de aquí. Compañero. Pero ¿por qué no me deja entrar, tío? Devil May Cry, muchísimas gracias por ese pedazo de foro, tío. Ahora tienes licencia para manquear, bro. Bienvenido. Espero que lo pases bien aquí viéndonos hacer el girulo, porque la verdad que el juego crea un poquito de tensión, crea bastante tensión. Por eso muchas veces me quedo callado, porque me tensiono de tal manera que no soy capaz de estar hablando y jugando a la vez, ¿sabes? Con mi garaja. Que los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez. Exclamación sorteo, tío. Por si te apetece entrar en un sorteito. Tienes eso, ¿vale? Pero no puedo entrar. ¿Vale? Oh, yeah. No, tío, no, no, no. Fabián, muchísimas gracias también por tu follow, tío. Joder, vaya tela, compañero. Que me deis en paz, loco. Uf. Madre mía. Vale, perfecto. Yo lo leo, lo leo. Vale. Creo que tiene que saber. Creo que tengo que saber quién es. Muchísimas gracias, Fabián, por ese pedazo de follow, tío. Exclamación, sorteo. Y tenéis ahí. Joder. Tenéis ahí el link de un. Ay, Dios mío. Puta madre, loco. Sí, tío. Está la jefa hoy de lío, pues me aprovecho. Aquí tiene que haber algo, tío. Aquí tiene que haber algún tipo de coleccionable o algo. A ver. No hay una manera. No hay manera de... Vale, este tiene cosas. Vale, el librito que llevo buscando un ratito, pensando y sabiendo e imaginando que por aquí habría algún tipo de coleccionable. Y aquí, viendo lo visto, me da a mí que al final hay que pirarse. Pero no sé por dónde ni cómo. ¡Ey! Venga, Yoto, tío, que vaya bien el currele, bro. Un abrazo, tío. Ah, vale, vale, vale. Ahí está la información. Que vaya bien, tío. Un abrazo, amigo. No sé qué está buscando ahora mismo. Venga, Rona, tío, si ahora, si tal cosa, ahora te pego el toque, tío. Que creo que sí, pero no estoy seguro, tío. A ver, en base a esta misión. Ahora va a pasar algo, ¿eh?
Vale, hay un punto actualizado nuevo, pero tiene que pasar algo. Mapa de carretera completo. Muy bien. Ah, ¿y es de Huelva? Pues no, no lo conocía. No lo conocía. Ahora le pego el follow. No los conocía. ¿Pero son de aquí de la Capi o...? Ahora les he hecho un arcahueterío. Muchas gracias, Mary. No tenía ni idea. Muchas gracias por el hosteazo, manual, Mary. Te voy a dar. Aquí en mi canal siempre damos, Mary. Cuando alguien hace un hosteazo, aquí damos siempre buenas pollas. Un buen apoya. Nótese la ironía. Y el juego de palabras. Y muchísimas gracias por el hosteito. Y ahí está, exclamación, sorteo, para que la gente pueda verlo y quien quiera entrar, pues que se está regalando un juego, Julio, el que tú elijas. ¿Por qué tengo que hacer todo esto de nuevo, tío? Uf. Ay, Dios mío, vámonos. No. No, no, no. Se me va a acabar, tío. Se me va a acabar. Se me va a acabar el... Joder, loco. Claro, llevo media hora para abandonar, tío. Necesito hacer uno, tío. He llegado justísimo de filtros. Necesito hacer un filtro ahora. Vale, perfecto. Vámonos para arriba. Ahora se apagará, tiene pinta de que se va a apagar. Venga, loco. Venga, montaros rápido. Vale. No tires otro, ya he tirado yo uno. Ya vamos sobrado. Entre la luz y quemados. Voy a... Vale. Mi madre me contó que tuvieron que realizar muchas cosas.
Ahora dame un trofeito, ¿no? Kevragmed, gracias a ti. ¿Un trofeito? Esto es para ti. ¿Me da un trofeo? Me lo dio cuando era pequeña. Damir dice que hay una niña en vuestro tren. Dásela a ella. Quizá le traiga suerte. Ah, perfecto. Ya te digo, ahora le echaré. Le echaré un vistacillo. Hasta el puerto. Ana debería de andar por aquí. Contacta con ella. Es probable que haya descubierto algo interesante. Yo me quedaré e intentaré descubrir más sobre esos extractores de petróleo. Contactaré con la base en cuanto tenga alguna información. Bueno, adiós, Arción. Buena suerte. A ver. Vale. Pues ya, Lobo, terminando esta misión. El varón está a punto de hablar. Atención todo el mundo, el varón va a hablar. Veréis, acabo de hablar por radio con el jefe de esa banda del tren y no sé qué decir. Para empezar, ese tipo es un coronel, como Dios manda. Y no está aquí en un viaje de placer ni hablar. Ha venido en una misión por orden del mando supremo, aunque no entró mucho en detalles. Dice que la misión es secreta, pero si pensáis que eso es todo, estáis muy equivocados. ¿A que no sabéis de dónde viene ese coronel? ¡Directo desde Moscú! ¡Ay, hacía mucho que no me reía tanto! ¡Pero aún hay más! ¡Ese payaso quiere nuestra agua, nuestro combustible y derecho de paso! ¡Es un tipo razonable, eh! A cambio, el mando supremo promete recompensarnos más adelante. Hacía tiempo que no oía tantas chorradas, muchachos. No sé quién es ese coronel, ni quién le ha dicho que somos unos completos imbéciles. Pero no podemos pasarlo por alto, así que esto es lo que vamos a hacer. Quien me traiga un miembro de la banda del tren con vida será rico. Siento curiosidad por tener un invitado de Moscú. Descansen, el varón ha hablado. Mientras que ha hablado, deberíamos de habernos quedado parado. Así que, bueno, ahora sí. Ahora sí, vamos a dejarla aquí en esta misión.